Necesito que pongan mucha atención, porque en este video vamos a ver cómo convertir números de notación científica a notación desarrollada. Así que, sin más preámbulo, ¡comenzamos! Antes de iniciar, necesito que observen que los primeros cuatro ejercicios corresponden a números grandes, y los siguientes cuatro ejercicios corresponden a números pequeños. Esto lo podemos notar simplemente por el exponente. Si el exponente es positivo, quiere decir que se trata de un número grande. Si el exponente es negativo, quiere decir que se trata de un número pequeño. Dicho esto, ahora sí entonces vamos a empezar resolviendo primero estos cuatro que corresponden a números grandes. En el inciso A tenemos 6 por 10 a la 8. Si el número que está aquí no tiene punto decimal, como es el caso de estos, entonces simplemente vamos a copiar al número tal cual y vamos a agregar ceros. La cantidad de ceros que vamos a agregar es exactamente la misma que el número que tenemos acá como exponente. Como en este caso el exponente es un 8, pues quiere decir que vamos a agregar 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. El 6 por 10 a la 8 es justamente este número en notación desarrollada. Sencillo. Pero ahora, ¿qué pasa con los que tienen punto decimal? Pues vamos a hacer algo muy similar, nada más que cambia algo ligeramente. Miren, vamos a copiar al 7.5, pero ahora vamos a recorrer a este punto decimal la cantidad de veces que me indique el exponente. Como en este caso el exponente es un 3, quiere decir que a este punto decimal lo vamos a recorrer hacia la derecha 3 veces. Entonces me queda 1, 2 y 3. Entonces el punto decimal se va a venir para acá. Y en los espacios donde no tenemos nada, pues vamos a agregar ceros. De tal manera que entonces el número es el 7500. Quiere decir que 7.5 por 10 al cubo es lo mismo que 7500. Vamos con este otro. Copiamos entonces al 8.96. Y ahora, como el exponente es un 5, quiere decir que a este punto decimal lo vamos a recorrer 5 espacios hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta acá se va a venir el punto decimal. Y estos espacios los podemos rellenar simplemente con ceros. Entonces, quiere decir que me tiene que quedar 896,000. Vamos a poner por acá entonces a nuestra solución. 896,000. Listo. Vámonos con el último, que también es un número grande dado que el exponente es positivo. Nuevamente, copiamos al número completo que está en la parte izquierda de nuestra expresión, que es 1.362, y a este punto decimal lo vamos a recorrer hacia la derecha. ¿Cuántas veces? Pues 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y vamos a rellenar entonces simplemente con ceros aquí. Entonces aquí ya lo estoy haciendo para que vean cómo nos va a quedar el número. Como pueden darse cuenta, pues esto fue bastante sencillo. Aprovechando, pues ya simplemente puedo quitar el punto decimal de aquí y puedo quitar todas estas líneas que quedaron acá abajo. La solución entonces ya será justamente este número gigante que tenemos por acá. Esto es entonces lo que hacemos con los números que son grandes. Pero, ¿y qué hacemos con los números que son pequeños? Bueno, pues aquí el proceso cambia un poquito. Miren, aquí les explico. En el inciso E tenemos 3 por 10 a la menos 6. Si el exponente es negativo, insisto, significa que es un número pequeño. Entonces vamos a poner a este 3, pero recorrido hacia acá, a este número. Ahora, este 3 pues es lo mismo como si fuera un 3.0. Simplemente lo vamos a dejar como 3 punto, porque este punto decimal ahora lo vamos a recorrer hacia la izquierda. ¿Cuántos espacios? Pues lo que diga el exponente. Como el exponente es un menos 6, quiere decir que a este punto decimal lo vamos a recorrer 6 espacios hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4.
4, 5 y 6. Entonces, este punto decimal se va a venir justamente para acá. Y ya nada más vamos a rellenar con ceros. 0, 0, 0, 0 y 0. Bueno, aquí podemos ponerle un 0 al inicio para que la respuesta entonces sea 0.000003, que es lo mismo que el 3 por 10 a la menos 6. Bien, esto que está aquí, pues entonces ya lo podríamos quitar, esto de aquí, porque ya la solución nos quedaría justamente de esta manera. Miren, hagamos otro. Nuevamente, al 5.2 lo vamos a poner por acá, porque ya sabemos que a nuestro punto decimal lo vamos a mover hacia la izquierda. ¿Cuántos espacios? Pues lo que diga el exponente. En este caso, como el exponente es un menos 4, pues quiere decir que me voy a recorrer hacia la izquierda 4 espacios. 1, 2, 3 y 4. El punto decimal entonces va a quedar acá, ¿verdad? Y ya nada más vamos a rellenar con ceros. Y al inicio pues le podemos poner un 0. De tal manera que la solución pues me está quedando 0.00052. Así me quedaría, ¿vale? Vámonos con el siguiente. Nuevamente tenemos 6.37 por 10 a la menos 5. Copiamos entonces al 6.37. Y ahora, como el exponente es un menos 5, pues entonces a este lo vamos a recorrer 5 espacios hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Por acá va a estar entonces nuestro punto decimal. Y ya nada más rellenamos 0.000637. Entonces esto ya lo podemos quitar. Y como podemos ver, ya tenemos entonces también a la solución del inciso G. Bien, vámonos con este último. Tenemos 1.896 por 10 a la menos 11. También es un número pequeño. Entonces vamos a copiarlo por acá. 1.896. Listo. Recorremos entonces a este punto decimal 11 espacios hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hasta acá se va a venir. Aquí vamos a poner el punto. Entonces me quedaría 0.00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